Los datos de esta tradición que se conocen aquí en San Juan de Ocotán son del siglo XIX, cuando se dan por primera vez en Mezquitán. En Mezquitán se celebraba la danza de los tastuanes. Hay una controversia a finales del XIX, pero lo que quiere decir es que allá se celebraba tastuanes en los pueblos ya de aquí de Zapopan. Tiene la posibilidad de que también pudiera haber ya esta danza. Esta danza de tastuanes aquí en San Juan de Ocotán se festeja 25, 26 y 27 de julio. Previo es un novenario y previo al novenario hay una organización que lo hace la cofradía, que desde un año antes va organizando quiénes van a ser los personajes y fechas para concretar finalmente la realización de los tres días de la fiesta. Esta danza de tastuanes consiste en cabeza está el caballero denominado el representante de Santo Santiago, lleva a sus tastuanes y la finalidad es como representar un combate entre el bien y el mal, representado el bien en Santiago Apóstol y el mal entre los tastuanes, por eso tienen esa característica de ser como imágenes o máscaras grotescas. Ser un tastuán para mí es un orgullo, que lo traigo desde sangre, desde chico, desde mis abuelos, tatarabuelo, tíos, de mi familia de sangre, de mi papá principalmente, que me inculcó a la fiesta de aquí de los tastuanes. Y pues para mí un tastuán es ser algo sobre la fiesta del Santo Santiago. El papel de un tastuán de esta danza es una batalla con el Santo Santiago Apóstol, que hace tiempo un tío mío me comentó sobre la historia del Santo Santiago Apóstol, que era una guerra con los españoles y contra los árabes, y que pues peleaban sobre las tierras españolas, y las tierras españolas eran propiedades del Santo Santiago Apóstol, que el último que quedó fue el Tastuán Cirinero, que era el rey de España, que fue el que traicionó al Santo Santiago Apóstol. El otro que quedaba era el Moro General. El Moro era un personaje que salía a la batalla contra los árabes, pero en cuanto a la batalla salía, se aparecía el Santo Santiago Apóstol en un caballo con una espada filosa de doble filo, y por eso viene sobre todo los tastuanes. Un tastuán es un guerrero que lucha contra Santiago el Apóstol. Y su representativa es hacer como un monstruo para él, pues, o un caníbal. Así son las representativas de un tastuán. Por eso es que la peluca, la máscara y las figuras que se utilizan, pues, para representar al tastuán. Los personajes que acompañan a la danza de tastuanes son pues varios, que pueden hacer entre 20
personajes elegidos. Sin embargo, de entre los principales se encuentran, mencionó a Cirineo, Tastuán Herodes, Tastuán Pilatos. Hay tres reyes los cuales prestan el apoyo para lo que se hace la medición de la plaza y la compraventa de algunos terrenos. Los que dialogan y que sí tienen como el principal acto en esta fiesta es Tastuán Herodes, Tastuán Pilatos y Tastuán Cirineo. El Tastuán Cirineo es un personaje que vamos a ver en atuendo rojo, con vestido, que es diferente a todos la vestimenta de los demás tastuanes. Estoy representando a Santo Santiago Apóstol. Santo Santiago Apóstol es una representación del bien para el mal. Mis aliados son varios aliados, pero principalmente mi mano derecha viene siendo el Cirineo. Es mi mano derecha y al último me traiciona. El rey es también igual un poquito cómico. Son tres reyes los que lo acompañan, con el Cirineo y el moro también. El moro es el que también se sube a ayudarle a Santiago a andar en el caballo cuando el Santiago ya está un poco cansado. Es su ayudante, se puede decir. El rey es un personaje donde lleva un vestido bordado todo con lentejuelas, vistoso también, una capa larga, igual con bordados con lentejuelas, una corona, una máscara. La corona va encima del sombrero, que va decorado también con pedrería, y se supone o se tiene que ver más elegante porque es un rey. Para luchar contra los árabes era el moro general, Cirineo, y contra todos los tastuanes. Pero da cuenta que ya los tastuanes de aquí de San Juan de Ocotán que pronuncian es sobre Tastuán Elote. Ya eso fue muy aparte sobre aquí la tradición de San Juan de Ocotán. ¿Por qué? Porque es una zona maicera, por eso son todos los tastuanes elegidos, que vienen siendo 21 tastuanes elegidos. Para el caso del Cirineo, aparte de que va diferente a los demás tastuanes, puedo atreverme a mencionar que es el principal de toda la danza. ¿Por qué? Porque es amigo de Santo Santiago y es aliado de los tastuanes, porque a fin de cuentas en lo que se hace la representación y la medición de la plaza, él es el que traiciona a Santo Santiago. Entonces, dentro de la danza que se hace, Cirineo es como el que tiene el peso de la palabra y el peso de la firma, porque sin firma de él no se puede hacer ninguna compraventa. Entonces, la última palabra y la firma la va a tener él. Todas las decisiones que se tomen van a caer sobre él, mientras que los demás personajes de Tastuanes, en este caso Herodes y Pilatos a la cabeza, van a tratar de convencerlo para que él venda los terrenos y firme. Sin embargo, hay que aclarar que los terrenos no son de él, los terrenos pertenecen a Santo Santiago. En el traje del Cirineo, pues son, para hacerlo más vistoso, con lentejuelas, chaquiras, canutillos. Lleva un como sombrero con máscara también, ese también va adornado con lo mismo del vestuario del Cirineo. Y el traje va especialmente de blanco con rojo. ¿Quieren son de las cazuelas o no son de agua? Ya para sacar, trae chispas y centellas y gastarme mis buenas suelas. ¡Pónganos con agua! Nosotros llegando a la casa de la gente que le baila el Santo Santiago, que llega a la fiesta con el personaje, entra la danza elegida, llega con un saludo que viene siendo de un dialecto que se le llama el coloquio, y se le hace el agradecimiento a la familia donde vamos a ir a bailar la danza, se le hace el agradecimiento y se platica en el dialecto coloquio con el de la casa, y ya en eso el dueño de la casa nos invita a una bebida, un refresco, agua, cerveza. Y es la manera de que llegamos comunicándonos con la familia sobre un coloquio, que es un dialecto. Fíjate si el son de Juan Colorado, porque son los colores del que hoy estamos festejando. ¡Pónganos son agua! Y te dejo ahí casi gusto, pues.
hay muchas peticiones también de los de aquí de los tatuanes, los 20 personajes de la danza. Otras yo le voy metiendo sazón a mi música. Yo he tocado prácticamente, ahorita llevo alrededor de unos 25 o 30 años tocando este instrumento, y en este tiempo, conforme va pasando el tiempo, los tiempos, una canción que esté de moda, procuro de darle, ir dando el sazón. El sazón pues yo les pongo, ellos me la piden y yo la voy conjugando. Eso que le comento, lo de la cucaracha y el barzón, son épocas desde que vivía mi bisabuelo Don Filogonio, que me heredó esta música. La música que acompaña a esta danza de tastones pues es como muy tradicional, de esta tradición, de esta fiesta, perdón, de los tastones. Se acompaña porque la chirimía, por ejemplo, fue el primer instrumento que se empezó a usar, o que los evangelizadores mismos enseñaron a utilizar a los propios indígenas. Ellos la adaptaron, en este caso para San Juan de Ocotán. José, él ha creado sus propios instrumentos, y es por herencia. Entonces se va incorporando la danza, ellos aprenden a darle ritmo y se incorpora dentro de la danza de los tastuanes porque, pudiéramos decir, por tradición. Una danza muy colorida, muy muy grande, y sin tener música pues no sería como una tradición. Entonces se incorpora de esa manera porque había que darle como pues alegría a la fiesta. La música de chirimía proviene del latín calamus, que quiere decir de doble caña. Esta música es una combinación de sones y músicas, lo que son ya música de lo regional mexicano, pues. Ahí lo conjugamos, lo que es la cucaracha, una pieza ya clásica, lo que son el barzón. Es un poquito más. Son diferentes redobles, lo que es el tambor y la chirimía. Hacen varias conjugaciones de lo que es la música. De hecho, mi abuelo tenía canciones que eran propias de él, que se llama La de Dios Proverá, otra que se llama El Toro, que ya son esas como clásica, o como que es un himno pues a San Juan de Ocotán. El ritmo de estas piezas son sones, pues. Sones que tienen. Sones muy, muy alegres, que alegran el corazón de la gente de aquí de San Juan de Ocotán y de los visitantes que nos vienen aquí a visitar, de tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del extranjero. En San Juan de Ocotán se acompaña lo que es la flauta, la chirimía, y lo que es un tambor de tipo militar. Son dos instrumentos, la chirimía y el tambor. Sobre la bailadura, para bailar sobre el tamborcito, a veces el tambor trae varias melodías con diferente sabor de música, y es donde el tastuán se adapta al movimiento de la música, de la canción. Hay canciones que se les llama sones, y son donde cambian de diferente paso, y ya es como venga la canción, se adapta el tastuán a la canción. Reyes son una máscara más humana, semejante a una personalidad rica, una personalidad de gran estatus dentro de un pasado histórico colonial, y la herencia de lo colonial. Entonces son gente que apoyan a los tastuanes para poner el dinero y comprarle así dinero.
Ahora, la máscara de los tatuanes son grotescas, son están artesanalmente muy bien hechas, pero ¿qué quiere representar una máscara de un tatuán? Algo grotesco, algo que tenga que sea feroz. ¿Por qué? Porque se dice que esta danza es entre moros y cristianos, viene de España. Entonces, cuando combatieron a los moros, se simulaba como que eran alguien que no creía la religión, alguien que era hereje, alguien con características monstruosas. Las máscaras nosotros las mandamos a hacer con la gente de aquí de San Juan de Ocotán, por ejemplo, con Alfredo Serrano, su hijo Martín Serrano, que son los que se encargan de hacer las máscaras, las pelucas. Las máscaras son de baqueta, la nariz de la máscara es de colorín y la peluca es de cola de caballo. Y son las dos personas que nos apoyan para hacer la vestidura de la máscara. El material que utilizamos para hacer las máscaras de tatuán, como lo menciona, se llama colorín. Es la madera de colorín y nosotros lo traemos es un árbol, nosotros lo cortamos con motosierra, traemos el árbol y aquí ya con la ayuda de sierras, motosierras y todo eso se tablea y de ahí se hace pues la figura del tatuán. Las figuras que se utilizan pues para el tatuán, más basadamente son demonios, pero ya también se utiliza que hacerle el santito, el nariz, más de cocodrilos, dragones, de todo pues. Más que nada ellos se basan en sacar su dibujo mediante de Google, no sé. Sacan su dibujo y nos traen su diseño y nosotros se lo hacemos pues. Ya sea un guerrero maya. En mi familia empezó con mi abuelo. Mi abuelo es el que empezó a hacer la tradicional, la de aquí del pueblo, que es la de bolita. Y la de estrellita, que son las máscaras que son las tradicionales pues de aquí de San Juan de Ocotán. A comparación sí de a mi abuelo, ahorita sí me ha cambiado muchísimo en los colores y en las formas pues también de la nariz. Ahorita ya en este tiempo sí utilizamos ya otros materiales, como es la plastilina epóxica, se utiliza lija, cuchillos, formones. Eso es lo que se utiliza pues para tallar y labrar la madera. Yo me baso a la medida de la cara. Yo lo mido de lo que es arriba de la ceja a donde termina la barbilla y lo ancho igual también. Y lo cuestión de los ojos, pues, que para que vean. Para hacer ya el acabado, se utiliza lo que es lija, darle el terminado de lija. De ahí viene el fondo, que se le llama. Se le llama un fondo, a echarle algo blanco, textura, para agarrar ya el color el que le van a echar. Y finalmente, pues, se le da el terminado con la pintura, los colores que básicamente pues le queden a la nariz. Y al final ya nomás se le echa laca o esmalte acrílico o un abrillantador. Dependiendo del gusto de la persona, el dueño del traje, si le gusta que vaya todo igual con el mismo bordado, se le hace, y si no, pues es dependiendo, no lleva una forma específica para el bordado, simplemente es al gusto de la persona. Las lentejuelas deben de ser vistosas para darle más realce al traje, porque el traje en sí pues ya es un tono pues rojo y tiene que verse más llamativo porque es para la danza de la imagen de Santo Santiago. El canutillo es el que está al centro de la flor, el que va como colgando en una guillita. La chaquira es la pequeñita que va al centro de cada lentejuela, que se va pegando todo a mano. Y pues los colores son llamativos por lo mismo, para ver lo del traje que realce la tela. La vestimenta que debe de ser usar un tatuán es, empezando por la seguridad del tatuán. Como el tatuán usa un machete, la principal vestidura es un guante de la mano derecha para la seguridad del tatuán y del machete. Con ese machete se protege sobre el Santo Santiago Apóstol, sobre la batalla. Otro de la vestidura es la leva, que viene siendo un saco
y viene siendo, lo arregla la gente que es costurera, lo manda a arreglar con tiempo y un short también sobre arriba del pantalón, y lo más adecuado son unas botas y la peluca y la máscara. La peluca que viene siendo de colas de caballo. También las pelucas, que es otro componente básico del tatuán, y las máscaras que son de baqueta, que todo pues aquí en la familia se elabora pues y se hace para toda la gente de aquí. De aquí de varios lados pues. La peluca se está conformada por un gorro. Ese gorro se llama de cuatro pedradas y está conformado por seis colas que son de caballo. Esas van tejidas al gorro por los lados y un partido, que es lo que eso es la elaboración de una peluca. La máscara es un componente de baqueta y va acompañado de remaches. Nosotros tenemos un molde en el cual lo marcamos ahí, lo cortamos y se le da seguimiento pues con centrando y haciéndole ojos y cerrando con los remaches. Ese es un sombrero charro. Es de paja de trigo. Ese nosotros lo utilizamos por ser más duro, porque a la hora de los espadazos que te da Santiago, pues no te compactan pues la cabeza. Y el que utilizamos es el de paja de trigo, y ese lo conseguimos en San Juan de Dios o en las sombrererías, pues, donde venden sombrero charro. Al sombrero se le corta lo de alrededor y nomás se deja, como quien dice, la pura copa. Y en esa copa es donde se le añaden las colas de caballo. Aquí se le llama dengue. También es bordado con lentejuela, se le pone fleco, galón, y en el sombrero también una tira alrededor del sombrero, igual bordada, y llevan unas plumas también. Cuando Santiago resucita, se levanta con su espada. Resucita para vencer a aquellos enemigos, aquellos que no se quisieron convertir, para asestarlo a espadazos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que él representa el triunfo sobre la religión católica. Él le pega al Santiago con la espada, el Santiago alza el machete para esquivar aquellos golpes, pero hay un momento en el que Santiago sí le pega, incluso cuando llega a caer el tatuán. Quiere decir ahí toda esta representación que Santiago, representando al bien, triunfó sobre el mal. El salir de Tatuán es porque a veces debemos una manda. Por ejemplo, yo de mi parte, de mi madre, la estaba muy mala del esófago, y yo le pedí al Santo Santiago Apóstol de devoción y primeramente a Dios, luego al Santo Santiago le pedí de corazón que en la operación saliera muy bien y yo participaba en lo que sea de la danza del Santo Santiago Apóstol. Y pues bendito sea Dios, salió bien mi madre y estoy muy agradecido con San Santiago Apóstol, con Dios principalmente, y pues salieron bien las cosas. Por eso hay veces que es las mismas personas que salen de tatuanes elegidos. La media para las 12 y yo en la fiesta se prepara porque no son cientos, son miles de personas que participan en la fiesta, que vienen de diferentes lados, y desde el principio hay que comprar, prevenirse con cazuelas, comales, cazos, leña para la preparación, porque se prepara con leña. Entonces es un trabajo de mucho apoyo, se puede decir que 100% pueblo en general. Entonces desde que recibe uno ya es un compromiso que tiene uno muy grande para salir, el compromiso que lo tiene que entregar uno al año siguiente. Entonces, como ahorita empezamos principalmente con lo de la leña, ¿verdad? Lo de la leña, principalmente vamos a arrimar la leña para que no batallar para las cocineras.